Hola, feliz domingo, feliz y maravilloso domingo. Arranca Ventaneando, Peite, traemos todo lo más destacado de la semana. También el invitado especial, tenemos el lujo de compartir con el artista, el maquillador de celebridades y famosos en Paraguay. Él es Mie Souza. Gracias por aceptar nuestra invitación, Mie. Hola, hola, Cari. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos en sus casas también? Muchísimas gracias una vez más por invitarme aquí. ¿Cuál es tu experiencia como maquillador? ¿Cómo empezaste? Queremos saber cómo empezaste a este mundo del arte, porque es un arte lo que haces. Sí, la verdad que empecé desde criatura. Desde chiquito siempre quise estar en este mundo de la belleza. Y empecé a estudiar, obviamente, a capacitarme, prepararme. Y entrar en salones de belleza, obviamente, para tener experiencias. Pero déjame decirte que empecé barriendo cabellos de mis compañeros. ¿Cómo es el tema? Para la gente que no entiende cómo es el tema, empecé como asistente. Genial. En peluquería. Sí. Lavado de cabeza y todo lo demás. Después. Sí. Primero, sí. Barriendo pelos, que mi ex jefa y mis compañeros así cortaban el pelo. Y luego fui como lavacabeza, brushinista, peinador. Y luego luego mi última carrera fue ser maquillador. Bueno, entonces empezaste desde cero. Desde cero, tenés una vasta trayectoria y una formación bastante buena. Y estoy en esto desde los 12 años. 12 años. Hoy día tengo 31 años. Fue tu cumpleaños también el día de ayer. Así es. Y estoy con esto desde los 12 años, la verdad. Desde los 12 años, sí, pero trabajando ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué te inspira en tus clientas para tener ese trabajo, ese arte La verdad que obviamente mis clientas son mis top número uno. Y ellas me ayudan a inspirarme en el sentido de cómo corregir su rostro, embellecer, obviamente, a cada una, dándole, obviamente, mi toque personal en cuanto al maquillaje, colores, tendencias y así. Me gusta mucho cambiar el rostro, pero no de una manera muy brutal, pero que todas salgan muñecas del estudio. Esa Hablando es mi de muñeca, función. ¿También sos propietario de Muñeca Aroa? Sí, también, junto con mi compañero también, Jonah del Real, estamos en Muñeca Aroa ya hace como 6 años, más o menos, ya va a ser. 6 años exactamente, ya que estamos full en el mercado. Jonas está toda la parte de peinado. Sí, Jonas es color. La parte de peinados. Todo lo que es peinados, pelo, cursos también tenemos habilitados. Cuanto a maquillaje y peinados. ¿Cuál es tu trabajo así más emocionante que tuviste como maquillador a celebridades y famosos? Bueno, les voy a contar una experiencia que fue buena y también un poco mala. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, pasa que yo siempre hice Fabi Martínez, Marilina. Sí, cuanto acá las famosas acá, creo que a todas ya pasaron por mis manos en cuanto a maquillaje Karina y todo. Cardoso. Look, claro, Karina Cardoso, obviamente. Pero mi experiencia fue una celebridad. O sea, no es que le maquillé a una celebridad, sino que me inspiré en un maquillaje de ella. Porque yo siempre solía hacer tutoriales y looks inspirados en famosas, obviamente de afuera también. Claro, internacionales. Bueno, hice un look, es un poco simpático. Hice un look inspirado en Kourtney Kardashian. Ah, qué bueno, sí. Y por lo visto a la Kourtney... Se ve eso en tus trabajos, la verdad. No le gustó y me bloqueó. ¿Te bloqueó? Sí. ¡Wow! Dios mío. Entonces, Esa fue una experiencia súper random. Pero me encanta esta experiencia que me dio este mundo de conocer a celebridades. Estar en ahí casi está Paz también, la de sí, ahí le tenemos a Paz, la agencia Emperatriz. Top Model creo que sí, era. Sí, así es. Ahí está Araceli también, Arami. De la agencia Araceli, Emperatriz. Perdón, Ara Celaya. Sí. Una de mis musas este año. Todas las chicas que están ahí, vamos a decirle que son nuestras musas acá del
2024. La nueva generación, como nosotros le llamamos. La nueva generación. La nueva generación que están en el boom también ahí, está ahí con Sol Cartes. La Solcita también es siempre, la maquillaste, la dejaste así súper linda. Desde el 2015. Sí, vos tenés tu técnica también y tu estilo, porque como decís, no es que le transforma, pero a Marilina, decime Marilina. Si no le transformaste a Marilina, sí, también a Fabi Martínez, a las dos, una de las que tus transformaciones, no son trastornadas, son transformadas. Ahí tenemos una nueva técnica. Qué lindo trabajo, la verdad. Es hermoso mirar tu arte, Miguel. Un curso súper personalizado que hicimos también, y eso más que nada. ¿Siguen tus cursos? Sí, seguimos con mis cursos de lunes a sábados. También de repente hago cursos domingos en forma grupal de automaquillaje, pero tengo de nivel inicial, perfeccionamiento, segundo nivel y así. Tanto maquillaje como peinado. ¿Algún desafío que tenés? ¿Algún desafío capaz es... ¿Alguna celebridad? Maquillar a una celebridad. ¿A la primera dama? Sí, también. Ya he maquillado, obviamente, a una ex primera dama. Pero me gustaría mucho. Este año, creo que, si Dios quiere, posiblemente le maquille a una cantante muy famosa, top, que va a venir a nuestro país. Sí, sí. Puedes decir el nombre, sin problema. Emilia Mernes. Sí. ¿Y cómo enfrentas esa situación, por ejemplo? Que vos tengas esa gran responsabilidad, porque es una responsabilidad sí, lo tuyo. La verdad que de repente los nervios te ganan, pero si es que te gusta tu trabajo, ya se te pasan los nervios. A mí me encanta trabajar en este mundo porque gracias a que estuve en los medios de comunicación también trabajando en mi rubro, entonces ya tengo experiencia y me gusta la adrenalina de repente trabajar obviamente de una manera rápida pero bien y así. ¿Algún consejo? Que esto aprendí gracias a las famosas de aquí, de nuestro país también. ¿Algún consejo o truco que quieras compartir con todos nosotros? Yo sé, porque vos no sos celoso de tus trucos. No, la verdad y porque que me no. enseñás también automaquillaje y yo desde que súper bien. Me dicen a mí, seguro que vos pasaste por la escuela a mí, Sosa, porque cambió totalmente tu rostro. Está bastante lindo y fino, entonces... Bueno, realmente un truco que yo, o sea, algún consejo que les puedo dar es que siempre cuiden, obviamente, su piel con productos adecuados a cada tipo de piel, obviamente. Usar bases de maquillajes siempre, a mí en lo personal siempre me gusta usar bases de alta cobertura para que te cubra todas tus imperfecciones. Y nada, un truquito que les puedo dar es que siempre traten de hacerse los contornos que nunca pasan de moda. Y este año viene la piel súper mate, casi nada de iluminador, entonces me gusta mucho, es muy yo. ¿Y los colores labiales? Los colores labiales obviamente están en tendencia. Siempre los rojos, los labios nude. Tanto gama, me encanta. Cari sabe lo que a mí me encanta todo lo que es. Todo lo que son los labiales nude. Tanto rosas como marrones, terracotas y así. ¿Y cómo te mantienes así tan informado de todas las últimas tendencias? Bueno, la verdad que obviamente es cuestión de gusto también. Es cuestión de... Porque de repente viene así un cambio brusco. ¿Y cómo es que vos te mantenés así? ¿Podés enseguida cambiar y estar ahí en...? Sí, sí, sí. También, porque la moda cambia muchísimo. La moda obviamente cambia, así como el maquillaje también. Eso yo siempre digo. Siempre hay que estar en tendencias porque el maquillaje es como la moda. La verdad que les sigo a algunos maquilladores así de afuera, obviamente. Muy famosos y trato de... sacar y de repente inspirarme también en sus trabajos. ¿Y obviamente estando siempre en la misma, siempre dándole mi técnica? Y realmente me gusta mucho la tendencia de ahora, que va a ser siempre, este año por ejemplo, promete los looks siempre ahumados, marcados los ojos,
pómulos, bases, correctores de alta cobertura y piel mate, obviamente. Yo le quiero compartir a la gente también la técnica que él me enseñó, que cambió mi vida, sí. Y gracias a mí, porque yo siempre me maquillaba tipo así en los ojos. Yo tenía, sí, miedo como a, por expandir más de lo que es, son, sí, los ojos. Y él me enseñó y desde ahí me encanta el resultado. Aprendimos final. Aprendimos muchísimo de otros cursos acá, sí, con Karina, la verdad. La verdad que sí. Sí. ¿Qué te diferencia entre los demás maquilladores y cuál crees que es tu mayor fortaleza en esta industria? Bueno, ¿qué es lo que me diferencia? Obviamente la técnica que yo llevo, porque realmente yo aquí me considero uno de los primeros que trajo la técnica del contorno, sí, hace muchos años. Obviamente en ese tiempo nadie se acostumbraba a esas técnicas. Hoy día ya no pueden vivir sin, sí, el contorno. Yo no puedo tanto vivir. Maquilladores como, sí, las personas normales que se maquillan, ¿verdad? Más que nada mi estilo. El estilo que yo llevo es algo parecido a los... Tu estilo, tu maquillaje, toque así, sí, bastante... Algo Kardashian. Cuyo. Así es. Eso te puedo decir, sí. Porque yo amo todo lo que es gamas marrones y, sí, ojos marcados y labios siempre naturales intermedios. Muchísimas gracias, Mie, por compartir con nosotros esta tarde de domingo. Si querés, esta semana fue el Día de la Madre también, sí, el Día de la Patria, así que si querés saludarle a tu mamá. Sí, sí, la... sí. Mami, te amo muchísimo. Feliz día también para mi mamá Alicia Galeano. Te mando un beso que desde España, que me va a ver, obviamente. Y así, y a todas las madres en sus casas también, muchas felicidades. ¿Y cómo te encontramos en redes? En redes, en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook, @ Mie Souza con doble E. Mie con doble E, Souza. Y así más que nada. Mie, te cuento que estuvimos presentes en el torneo Apertura del Semina 2024. Vamos con las imágenes, ¿te parece? Dale, dale. Super. Muchas gracias por venir, Mie. De gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta Río de Cáceres, brota. Hoy empieza ya prácticamente dos fechas, por eso va a haber partidos en simultáneo. Y más de 32 equipos se están presentando por promociones de egreso de la Academil. También están los señores oficiales que ya pasaron a situación de retiro. Yo quiero felicitar al Semina por hacer este evento, que nos reúne a todos los miembros de la Fuerza Armada en las canchas una vez más para jugar este partido de caballeros. Excelente el partido, muy bien el arbitraje y bueno, no queda más que agradecer y felicitar por este excelente torneo. La verdad que es un torneo bastante esperado por los socios del Semina. Somos de la promoción 90, Coronel Felipe Toledo, y en este campeonato pensamos obtener el título. Cada año nosotros estamos esperando este torneo porque uno se junta con los camaradas, con la remesa, entonces cada uno estaba esperando ya su momento de entrar en la cancha. Me pareció muy bueno, vinieron casi todas las remesas, lo importante es compartir a través del deporte, que es bueno para la salud, y estamos todos contentos. Y realmente nos sentimos muy, muy bien porque es una forma de recrearnos y de poder encontrar nuevamente a todos los camaradas, ¿verdad?, de las distintas promociones. Organizamos nuevamente cada año con el afán de reunir a todos los camaradas de la Fuerza Armada, tanto en actividad como en inactividad. Y lo que queremos con esta
este tipo de encuentro es que nos volvamos a encontrar después de mucho tiempo. Y excelente, che, para confraternizar con los oficiales retirados, los camaradas, venir a compartir, me parece una excelente idea de la comisión directiva. Así, Ventaneando PI estuvo presente en este gran torneo que une a la familia y a los amigos, el Semina, el Centro Militar Naval y Aeronáutico. Cada año tienen este tipo de actividades. Seguimos con Ventaneando PI, te presentamos una nota especial por el Día de la Madre a la exmodelo Alicia Ramírez. Ventaneando PI para América TV, en su especial del Día de la Madre, elegimos a una hermosa mujer. Ella es artista, exmodelo, Alicia Ramírez. ¿Cómo estás, Cari? Gracias por esta entrevista en honor a las madres, al Día de las Madres. Y recordando un poquitito todo lo que hemos hecho ya, ¿verdad? Hasta hoy día, lindos recuerdos. Y bueno, el hecho de ser madre hoy día, realmente cada día es una hermosa experiencia. Todos los días aprendemos algo. Y bueno, felicitarle también a todas las mamás en su día, especialmente a la mía, a doña Marina. Un beso muy, muy especial para ella. Fui madre a los 26 años, joven todavía realmente, porque muchas mujeres realmente planifican después de recibirse, de ejercer su carrera, su profesión, o qué sé yo, ¿verdad? Pero el hecho de estar casada con un futbolista, en este caso, él viajando todo el tiempo, entonces llegó un momento dado en que dijimos, bueno, creo que ya es hora de ser padres y disfrutar, ¿verdad?, de la familia, que es algo maravilloso. Y bueno, hace ya 22 años que estamos juntos. Tres hijos maravillosos. Tres hijos, sí. Enzo, que tiene 15 años, Amapola, que tiene 11, y Leonel, que tiene 9, ¿verdad? Mi chiquito precioso. Bueno, los tres son mis niños, siempre van a ser mis niños. Y son tres, ¿verdad? La nena, que es la del medio, ¿verdad? Ella, tipo, se lleva a veces un poquito más los mimos porque es la única nena, ¿verdad? Y los varones medio que se ponen así en complicidad en contra de la nena, ¿verdad? Yo tengo que entrar ahí a lidiar entre los tres, pero es una hermosa experiencia realmente. Tenemos una hermosa familia, gracias a Dios, me siento muy bendecida. El ser madre nos enseña un montón de cosas, aprendemos realmente lo que es un amor incomparable. Y mi suegra siempre está ahí pendiente, me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando muchas cosas, pero bueno, ella siempre con su carácter, personaje, ¿verdad? Ya todos la conocen, pero yo la quiero mucho y a ella también le digo muchas felicidades por el Día de la Madre, a doña Nidia de Cuevas, más conocida como Doña Tora. Un beso muy especial también para ella. ¿Tus tres hijos son paraguayos? Los tres son paraguayos. Enzo, lo que casi nació en Brasil, casi, porque cuando eso, Nelson estaba jugando en Santos. Y bueno, pero yo dije, es que no hay como la tranquilidad, la seguridad de sentirme acompañada por mi mamá, por mi hermana. Entonces, acá le tuve en Paraguay. Y los tres nacieron acá en Paraguay. Muchísimas gracias, Alicia, gracias por compartir con nosotras tus anécdotas y un saludito a tu mami y también a tu suegra. Muchísimas gracias, Cari, realmente gracias a vos por esta entrevista tan linda. Te quiero desear éxito también en todo, te veo súper linda, súper espléndida, mucho éxito y un beso a todas las mamás otra vez. Así compartíamos con la linda, bella Alicia Ramírez, por sobre todo un hermoso ser humano, su experiencia como madre de tres maravillosos hijos. Ahora te tenemos una sorpresa. Viajamos hasta Nueva York, Estados Unidos. Tenemos el material de Omar Ocampos con la comunidad paraguaya en el bar Yacarú. Vamos a las imágenes. Ventaneando PI para América TV en el Queens World Coast.
York. Los paraguayos residentes en Nueva York siempre se recuerdan un país con más patriotismo, incluso aquí en Nueva York. Y ya que hay una prueba de eso, que me invitó muy gentilmente para hacer un show para todos los paraguayos, así es que están invitados este sábado. Vamos a hacer un show bastante peculiar, bien íntimo, canciones propias. Nosotros tenemos una radio que se llama Radio El Mirador Paraguayo de New York. Hace mucho tiempo que estamos haciendo todo tipo de coberturas y, por supuesto, uno cuando está en un medio de comunicación sabe cómo funciona eso. Gracias, el Team Palerion con Nico, nosotros llegamos con todo acá. Gracias a la gente de College Point, la gente de Grande Liga, a vos por recibirnos también y acá en Yacarú. Omar, que está ahí a full también, por supuesto. Mucho gusto, mi nombre es Camila, estoy tan feliz, tan orgullosa de estar aquí, también celebrando nuestro 213 de aniversario de la independencia de Paraguay aquí con el presidente, el contador de impuestos, y me siento tan feliz de estar aquí. ¿También está la cónsul de Paraguay? Claro que sí, aquí están los cónsules de Paraguay y también están los cónsules de otros países. Entonces tenemos el privilegio de estar con ellos presentes hoy, el día de hoy. ¿Cuáles serían los otros números contados? Hoy en día teníamos Gaspar el Jumar, entonando unas canciones para las madres. También teníamos Nicolás Carter con su arpa. Teníamos Orlisio Paraguay con su baile. Estamos participando el sábado en el evento del Centro Paraguayo. Va a haber un festival con muchos números folclóricos, muchos artistas nacionales. Muchísimas gracias. Muy amable, un gusto. Sábado 18 de mayo, el Centro Paraguayo de Nueva York, en el local de la Escuela Paraguaya, estará haciendo su festival, teniendo números artísticos, vienen artistas de Paraguay, el grupo folclórico. Estaremos inaugurando nuestro departamento de teatro con Héctor Losca, director del departamento de teatro del Centro Paraguayo de Nueva York, así es que no se pueden perder ese espectáculo. Primera experiencia fuera del país y nada más y nada menos que en Estados Unidos, Nueva York. De mi parte es todo. Nos vemos el próximo domingo Ventaneando PI por las pantallas de América TV.